Hola amigos, bienvenidos al mundo de Linda. Hoy les traigo una receta que me encanta y es para chuparse los dedos. Hoy les enseño cómo se come un mango verde en Colombia y cómo se prepara el mango en México. Aunque ustedes no lo crean, en cada país se consume de formas diferentes el mango. Así que si quieres ver cómo se come en Colombia y cómo se come en México, no te pierdas este video que está delicioso y muy fácil de hacer. Bueno, en Colombia se consume el mango así verde. Así que le quitamos la colita y lo pueden cortar como ustedes gusten. A mí me gusta, para mis hijos, le quito la cáscara. Entonces se la quito más o menos de esta manera y lo pongo en bastoncitos que parecen como papas a la francesa. Le pongo sal y a mí me encanta con pimienta y jugo de limón. Así lo consumo yo y casi la mayoría de las personas en Colombia. Y lo venden en los carritos en la calle, en los centros comerciales y está delicioso. Más o menos se vería así. Es una botana deliciosa para comer en familia. Aquí en México, el mango se consume bien maduro. Generalmente lo pelan. Hay personas que les gusta con cáscara o sin cáscara. Eso se los dejo a su gusto. Y lo pueden cortar en la forma que ustedes quieran. En cubitos, en bastoncitos. Como a ustedes más les agrade comerse su manguito. Lo mismo que la salsa. Si le quieres poner Miguelito, salsa chamoy, Valentina, como ustedes lo quieran comer. Así quedaría ya con un poquito de tajín y jugo de limón. Ustedes se lo pueden comer como ustedes gusten y con la salsa que más les agrade.